Ahora les voy a enseñar a hacer esta puntilla de canastas. No sé si ya exista, pero se los voy a enseñar. No sé si ya exista un video, ¿verdad? Pero aquí yo se los voy a enseñar. Son 1, 2, 3, 4, 5. Hice 5 macizos. Ya que los hayan hecho, giramos nuestra labor y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, en el primer macizo, los agarramos. Y vuelvo a girar. Y hago 1, 2, 3 cadenitas para subir. Y ahora hago 14 macizos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahora hago un macizo aquí para agarrarnos de nuestra tela. Así. Y ahora hago 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y otra vez aquí en la tela. Y ahora giro mi labor y hago 3 cadenitas, 1, 2, 3, y hago acá, me brinco este y agarro aquí, y otra vez, 1, 2, 3, me brinco 1 y hago acá. Otra vez, 1, 2, 3, brinco 1, agarro acá, nuevamente, 1, 2, 3, brinco y hago acá, otra vez, 1, 2, 3, me brinco este y otra vez acá, 1, 2, 3, repito. Por último, 1, 2, 3, y me agarro de las primeras 3 cadenitas, y así nos va a quedar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y giramos, y ahora hago 1, 2, 3, y hago en medio 3 macizos. 2, 3 y 1 acá. Total van a ser 5 palitos, 5 macizos. Y giro. Y hago 1, 2, 3, 4. Y agarro ahí. Cierro. Giro. Subo con 3 cadenitas. Y hago 1, 2, 3 y 3 cadenitas para ir formando nuestro petalito. Y hago otra vez 3 y hago 3 macizos. 1, 2, 3. Y hago 3 cadenitas y cierro acá, nuevamente subo con 3 y ahora hago 4 macizos, 2, 3 y 4 y ahora hago
macizo y aquí en el macizo de abajo. Prendo y hago esto. Ahora hago tres cadenitas, una, dos, tres, y un macizo, y vuelvo a hacer tres macizos acá. Se me ha enredado mi hilo. Ya desenredado, sigo haciendo mis macizos de en medio, mis tres. Ahora aquí giro 1, 2, 3, 4, y aquí ahora hago 1, 2, 3 y me vengo hasta acá, giro y hago dos macizos, 1, 2, y ahora hago tres cadenitas y bajo aquí y subo otra vez, repitiendo esto mismo de acá. 1, 2, 3, bajo, 1, 2, 3, subo con 3, hago 4 macizos, 2, 3, 4, y otra vez hago aquí. Y ya que esté aquí, voy a girar y voy a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y aquí. Giro. Y hago una. Y hago esto para hacer nuestra asa de nuestra canasta. Y de estos vamos a hacer los que le quepan. No un número exacto de estos macizos pequeños. Bueno, así voy a ir haciendo hasta llenar mi asa. Ya que haya hecho mi asa, aquí vuelvo aquí otra vez y hago 1, 2, 3 cadenitas y cierro aquí así, y repito otra vez mis tres cadenitas del medio. Y aquí parece que este hilo ya viene enredado. Bueno, ahora giro y hago 1, 2, 3, 4. Y ahora hago otra vez 1, 2, 3. Y aquí, junto a mi asa, giro. Y hago dos macizos. 1, 2. Y tres cadenitas para cerrar aquí. Y subo 1, 2, 3. Y hago mis tres macizos. Y ahora hago tres cadenitas para bajar. Y subo con tres cadenitas y hago el otro pétalo.
cuatro macizos. Tres, cuatro, y ahora hago esto, pego en nuestra tela y hago los cinco macizos del inicio, uno, dos, tres, cuatro. Y giro y hago nuestras seis cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pego aquí y subo 1, 2, 3 y aquí agarro este pétalo y giro y hago nuestros 15 macizos, que son estos. Y vuelvo a repetir todo el procedimiento para hacer nuestra siguiente canastita. Espero les haya gustado. Acá tengo ya esta. Bueno, los espero en el próximo video.